maternidad cesárea foto UNSPLASH el número de cesáreas que se aplican anualmente va en aumento en todo el mundo sin embargo ¿sabías que tu cuerpo solo soporta determinadas intervenciones como esta antes de colapsar? este artículo explica cuáles son los riesgos que se incrementan con cada cesárea y sus consecuencias y qué posibilidades hay de tener un parto vaginal después de una cesárea No hay una respuesta precisa y para la que exista total consenso a la pregunta de cuántas cesáreas puede tener una mujer. En general, los médicos afirman que la cantidad máxima recomendada es tres. Pero hay consideraciones que se deben tener en cuenta. En la actualidad, se considera que el tipo de cesárea más seguro es la segmentaria transversa, que consiste en un corte horizontal por encima del pubis. De este modo, el número de fibras dañadas es menor y la cicatriz es más resistente que en los cortes verticales. En teoría, si las cesáreas anteriores se han realizado con esta técnica y no han tenido complicaciones, se puede tener más. En unas épocas se decía que dos era el máximo, luego tres, y ahora parece que no hay más límite que la pericia del cirujano, explica Juan Aposta Díez, experto en ginecología y obstetricia del Hospital General de Cataluña. A pesar de esto, no parece ser tan así. Un estudio publicado en Reino Unido en 2013 llegó a la conclusión de que las cesáreas repetidas multiplican algunos riesgos. El trabajo comparó casos de madres a su segunda, tercera o cuarta cesárea con los de otras que daban a luz de esta forma por quinta vez o más. Los resultados indicaron que las mujeres de este segundo grupo sufrieron significativamente mayores hemorragias obstétricas, daños viscerales e ingresos en la unidad de cuidados intensivos que las del primero. Además, los niños nacidos de madres con cinco o más cesáreas tuvieron mayores probabilidades de nacer antes de la semana 37 de gestación, con los consiguientes problemas que la prematuridad implica. Riesgos que se incrementan con cada cesárea El riesgo principal de las sucesivas cesáreas en una mujer radica en que las cicatrices de cada intervención van debilitando los tejidos y en cada embarazo aumentan las probabilidades de sufrir una rotura uterina. Esta es una complicación muy grave que pone en peligro las vidas de la madre y del bebé, cesárea riesgos madre y bebé, foto, unsplasa y otros factores de riesgo. Existen las llamadas adherencias que se producen cuando, tras una operación, las cicatrices internas de una persona hacen que un órgano quede unido a otro. Esto, en palabras de Acosta 10, puede generar dolor y dificultar mucho las siguientes intervenciones, aumentando los riesgos de lesionar la vejiga o el intestino, por ejemplo, y también está la posibilidad del acretismo placentario, que surge cuando la placenta se introduce dentro de la zona de la cicatriz e invade las capas profundas del útero. Como resultado pueden darse hemorragias internas de diversa gravedad. Una creencia muy extendida es que una madre que ha tenido una cesárea ya no podrá dar a luz a través de un parto vaginal. Pero es una creencia falsa. Los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO, explican que, aunque el útero tiene un mayor riesgo de rotura en una mujer que ha tenido una cesárea, la mayoría de las veces el parto vaginal es posible, siendo seguro tanto para la madre como para el feto. El documento indica que la tasa de éxito del parto por vía vaginal después de una cesárea se sitúa entre el 72% y 76% y asciende hasta 87 a 90% cuando, antes de la cesárea, hubo ya otro parto vaginal. Por eso, la SEGO enfatiza que se debe ofrecer un intento de parto por vía vaginal a todas las mujeres con cesárea previa, una vez que se descarten las contraindicaciones y se informe a la gestante de los riesgos y beneficios del parto vaginal. Maternidad, cuántas cesáreas soporta el cuerpo mujer complicaciones cesáreas, cuál es la cesárea más recomendada estudio salud del bebé.